Autoridades de Sinaloa y de Durango buscan diseñar estrategias de apoyo para las 90 familias que fueron desplazadas por la violencia que se vive en la zona serrana del municipio de El Rosario. Como uno de los principales acuerdos está el establecer una base temporal de la Policía Estatal Preventiva en la zona con apoyo de militares y marinos, además de que las familias afectadas podrán solicitar protección y recibirán despensas y enseres domésticos. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 a.m. Participa en Imagen Televisión.